Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como tú veas este video. Bienvenidos a una edición más de su canal Pata de Oso, que hoy les trae un doble unboxing, sí, porque mi amigo Juan ha venido para recoger su par y acá hay otro par similar en calidad PK que vamos a abrir envíos de la proveedora Olina. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido al canal Pata de Oso. Es un amigo que ya salió en otros videos. Si no lo creen, miren acá arriba, voy a poner el video. Entonces nos encontramos en Adidas, sí, para el lanzamiento de uno de los pares de Forum de Bad Bunny, sí. Y allí estuvimos también compartiendo con él y con su gente, buenísima persona. Y bueno, ahora ha querido llevarse un par y ha traído esta belleza que justamente ha coincidido con otro cliente que mañana vamos a ir a entregarle su par. Y vamos a hacer aprovechar para abrir los dos pares que han venido en calidad PK para que él personalmente pueda comparar y darnos a ustedes su opinión de los pares de la Pro de Aerolínea, ya que él normalmente compra en originales. Y si no me lo creen, muéstrale la grasita que tienes en los pies, hermano. Mira. Las últimas. Las últimas Campus de Bad Bunny que acaban de salir. Ya las tiene él, ¿no? Las pudo obtener y está esto maravilloso. Bien, recuerda suscribirte al canal, ¿sí? Aplicar a la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que estamos publicando. Uno o dos videos semanalmente. Y también te invito a que nos dejes un like si es que te gusta aquí el tema, ¿no? Estamos para ayudar a crecer a la comunidad. Porque esto siempre es una alternativa, el poder traer pares réplicas de la más alta calidad y a los mejores precios. Aquí la tienes, esta es talla 42, así que te la cedo a ti para que tú la abras. Yo voy a abrir esta que ha venido en talla 40, que es para un cliente también, un amigo Luis, que el día de mañana vamos a ir a dejárselo a su trabajo. Él trabaja en La Victoria, acá en Lima, Perú. Y vamos a ir mañana a dejárselas. Entonces vamos a hacer un doble unboxing para ver. Lo malo del problema de Luis es que la caja se ha venido bien dañadita. La caja ha venido dañada. Ahora, eso no es problema de Luis, ¿no? Es un tema que lamentablemente pasa. A ver, han venido dos pares medias. Seguro que una es de Luis. Sí, aquí está. Esto de acá es maravilloso. Olina tiene la costumbre de enviarnos esto. Que sí, este no huele tanto, los rojos son los que más huelen. Después, acá tienes la bolsita, en la bolsita. Ah, ya, esta es tu bolsa. Acá está todo, acá está tu media, acá está tu par. Acá está tu merchandising y tu llavero. Todo está ahí, ¿ya? A ver, vamos a... chequealo. Vamos a abrir este, que lamentablemente, como les digo, la cajita se ha dañado. Yo voy a tratar de darle un poco de cariño para que se pueda enderezar las cosas, pero... lamentablemente la cajita se ha dañado. Acá también, para este cliente, está su bolsita. Y en la bolsita, como le decía, vienen sus medias. Llavero. Viene su llavero, exactamente. Una información de StockX. También el tap de StockX. Y uno que parece sticker, pero no es sticker de StockX. Todo esto viene en cada una de las bolsas que envía la proveedora Olina. Igual también el deshumedecedor, muy importante para los productos, el deshumedecedor. Esto no lo vayas a quitar de la caja, que se mancerga ahí. O como tú tienes las cajas acrílicas, cuando pases los pares a la caja acrílica, esto también colócalo dentro de la caja acrílica. Te sirve para deshumedecer los pares. Es muy bueno, muy bueno. Vamos entonces ahora a abrir. Tenemos, ¿no? Miren aquí, vienen con el branding en el papel protector, ¿sí? El rosado y el blanco. Adicional. Y los pares, lógicamente. Tú ya tienes uno en la mano, yo voy a tener otro en la mano. Ahora, una persona me colocó en los comentarios del video. Oye, primera vez que veo que vienen los pares envueltos. Ahora, este es un detalle que los proveedores chinos tienen. Lógicamente los pares originales no vienen así. El par original vienen sin bolsa y vienen normalmente colocados de esta manera. Les voy a mostrar. Así. Uno cubierto y uno destapado. Sí. Así viene. Normalmente vienen así, ¿sí? Los pares originales. Y las bolsas es un detalle del proveedor chino que te envía, pues, porque ellos tienen el concepto de que así se va a conservar más, que te está dando algo más bonito, ¿no? Algo mejor. Y está bien, a mí me parece un detalle maravilloso. Este detalle solo lo tienen en altas calidades, ojo. Vamos a abrir ahora. Lo bueno de estar con Juan es que Juan, primero que nada, ha pagado por sus pares. Entonces, acá nadie va a condicionar su opinión
Segundo, es una persona que conoce del tema, porque es un aficionado a los sneakers y ha visto este par en original. Y tercero, que va a servir para que tú también te orientes en el canal y puedas tener una idea de qué tan similares son los pares para una persona que conoce de este tema. Ya los tienes en mano, ya estás viendo los materiales que lo componen, ¿no? El tipo de calzado que es, ¿no? Estás viendo, mira acá, por ejemplo, sí, cómo se peina. El cuero peinable, ¿no? También la calidad del cuero que se nota muy... Esto es algo que también ustedes dense cuenta. Muchas personas le dicen, oye, te vendo calidad G5. Mire, esto no es G5, este es PK. Pero te vendo calidad G5. Y cuando tú ves, acá en el Sush, tiene un cuero liso. Eso no es G5 siquiera. Eso es top. Las calidades a partir de la G5 vienen ya con un poquito de movimiento acá, con un poquito de cuerpo. Y en la calidad PK viene así, miren. Totalmente con un cuero rugoso, ¿no? Miren del otro lado. El Sush invertido también viene con ese cuero rugoso. El cuero que se presenta en una muy buena calidad, la verdad. A comparación de otras que, como dice acá Oso, las G5, pues incluso las calidad top que te vienen, ni siquiera así, te vienen dobladas. Porque vienen en fardos aplastados. Claro. No te vienen así en las cajas. No vienen individuales, sino que vienen en una bolsa con 55 pares y todos vienen chancados, pues no tienen protector interior, ¿no? Y el pata que te las vende y hagas como un poquito y te las manda, y como no tienen tampoco caja, te las manda en cualquier caja. Ahora, ¿y por qué decimos esto? Porque normalmente, como les digo, Juan compra originales, y esta vez quiso probar con una oferta que encontró en las redes sociales. ¿Fue en TikTok? Sí, fue en TikTok. Lamentablemente me tocó ahí un directo y me emocioné tanto por el precio que al final pues las compré de golpe nada más. Ok, ¿cuál fue el precio que te dieron para esas Travis Scott? 480 soles. 480 soles, ¿qué calidad te dijeron que era? Me era la más alta calidad, que es la PK. Te dijeron que era calidad PK. ¿Y tú pagaste los 480 o diste una seña? Primero te piden que des un adelanto, sino es un incentivo para que puedas reservar tu par. Ya. Fue un monto de 50 soles. 50 soles. 50 soles. ¿Pagaste los 50 soles y te enviaron el par? Sí, me enviaron al día siguiente. Incluso se demoraron en enviarme. Ya estaba presionado, hasta pensé que ya era como una estafa, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí se comunicaron conmigo, me lo enviaron a los 2 días el par. Perfecto. Cuando llega este par a tu casa a los 2 días, o sea, te hicieron esperar porque tenían que conseguirlo, no lo tenían definitivamente y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que recibiste? ¿Te llegó tu par Travis Scott calidad PK? Me llegó la supuesta calidad PK. Me llegaron los dos pares, pero no en la caja original. Me llegó en una caja de Jordan, la claro, caja negra. Cualquiera. Sí, okay. En una caja cualquiera, me las entregaron. Y a primera impresión, y sentir la calidad del cuero, pues era muy delgado. Sí tenía el cuero peinable, pero o sea, se veía de malísima calidad y estaba doblado, estaba muy arrugado. Uh-huh. Se veía chueco, ¿El cuero era como este? O sea, ¿tú podías comparar este cuero con aquel? La verdad es que no, este sí es un cuero de alta calidad. Tú lo ves grueso, ¿no? Sí, se ve firme. Se ve grueso, se ve se firme, ve cuerpo. Se ve... Tú lo tocas y tiene cuerpo este cuero. Y eso es lo que yo siempre les digo. Lamentablemente, Juan, y aprovecho la situación que le ha pasado, que lamento, para poder comunicarle a ustedes que tengan mucho cuidado con esas grandes ofertas que ustedes ven en TikTok y en las redes sociales. Hoy día estaba viendo en TikTok que una señorita estaba vendiendo pares en 200 soles y decía calidad alternativa. ¡Calidad alternativa! ¡Dios santo! ¡Calidad interestelar! Van a decir cualquier cosa. O sea, dicen cualquier cosa para vender. Eso sí, eso sí. Y no es así. Tengan que tener cuidado porque realmente las estafas están a la orden del día. Una proveedora como la proveedora Olina que nosotros aquí recomendamos, y recomendamos no porque yo vaya a tener una ganancia de ellos, sino porque te genera un producto de confianza. Y yo lo que hago aquí es compartir experiencias de éxito. Juan me conoce desde hace un tiempo, ¿no? Y ya sabe que ambos... Ya son años, ¿no? Sí, ya 2 años ya desde... Y sabe que tenemos esta afición. Él siempre ha comprado originales. Cuando yo he comprado originales me he encontrado con él también y sabe que yo tengo mi canal de YouTube. Él quiso probar porque cuando encontró esta oferta dijo, oye, qué decepcionante, ¿no? Entonces, ¿tú puedes traerme unas verdaderamente calidad PK? Yo le dije, sí, la proveedora Olina es la voz. Y ahora que tienes este par y lo puedes comparar con el que recibiste antes, ¿qué opinas? Le doy visto bueno, la verdad. Y ojo, acá también el pasador. Que en una calidad baja, pues no te viene que el pasador es acerado. Sí, es acerado. Exacto.
Acá sí se siente que es así. En cambio, en las calidades bajísimas, pues te venden un pasador que es de mala calidad, se siente hasta lo delgadito que es y no. No conviene. Sí, no. Por eso es que la recomendación es la misma. Hay muchas estafas en las redes sociales. Acá solamente te damos una experiencia de éxito para que tú la compartas. No tienes que comprar conmigo, yo no tengo que ser tu intermediario. Si tú quieres, también lo puedo hacer. Acá está el patafono para que tú puedas hacer una llamada y podamos coordinar. Pero en el mes de junio vamos a estar de vacaciones, nos vamos a regresar hasta el 15 de junio. Hay videos ya todos programados hasta el 15 de junio, donde recién regresamos de un viaje que vamos a hacer a México. Y un saludo para todos los amigos mexicanos que vamos a estar por allá compartiendo con ellos. Pero si tú deseas pedir, llama a la proveedora Olina. Es de confianza, en verdad. Es de confianza y no vas a tener ningún problema. Y si lo tienes acá en el Perú, yo me comprometo a apoyarte y llamarla para poder solucionar cualquier diferencia que tengas. Así que ya lo sabes. Juan, felicitaciones porque creo que tienes el par ofrecido al precio pactado, ¿no? Y creo que te quedas con una muy buena calidad. Así es, así que les recomiendo, contáctense acá con mi amigo Oso, que les va a ayudar bastante. Y nada, buen par. Ahora vamos a ver unas tomas de detalle de estas Jordan 1 Travis Scott Mocha.